Quiero aprovechar este artículo para hacer alguna reflexión. En primer lugar, celebrar la propuesta y el tratamiento de todo este proyecto. Creo que es una oportunidad que se nos da en Luján para que localmente empecemos a transitar un camino de cierre de la famosa grieta, donde todos trabajamos en conjunto para lograr algo mejor para los vecinos. Me parece importante que cuando este artículo 11, que dice que los funcionarios de este instituto sean elegidos por 2/3 del Consejo Deliberante, es también una oportunidad para mostrar madurez política de parte nuestra hacia los vecinos de Luján, haciendo un equipo de trabajo multipartidario que asegure la transparencia, que asegure la comunicación, la fluidez y contribuya a cerrar la grieta. Nada más. Solamente quería, en cuanto a lo de la grieta, ¿no? Me parece importante sí trabajar en conjunto, igual también me parece importante separar ciertos... no quiero estar del mismo lado de gente, no por estos concejales particularmente, pero que opina tan distinto sobre algunos temas, o que, por ejemplo, dejaron 5.000, 6.000 personas que tienen que ir a buscar comida a merenderos. Entonces, lo del tema de la grieta es como un tema bastante importante. Sí quiero trabajar en conjunto como fuerzas políticas, pero bueno, lo de cerrar la grieta tanto, no quiero que conste en acta que no estaba tan de acuerdo. Gracias. Simplemente para a los dichos del concejal Cursil Castro, la verdad que celebro que se haya votado por unanimidad este proyecto, este instituto que ha trabajado tanto Nicolás Capelli. Me parece que no solamente es que para este gobierno, me parece que a futuro ojalá que sea una herramienta, que sea la base fundamental de lo que queremos que empiece a crecer y industria sin chimenea que tanto esperamos para Luján. Nosotros desde el Frente Renovador vamos a acompañar este proyecto porque lo venimos pidiendo desde el 2013. En todas las plataformas electorales que tuvimos, 2013, 2015, cuando fuimos candidatos a intendente, Gabriel fue candidato a concejal en el 2017 y en el 2019 pedíamos que se crea, que se pueda llevar a cabo este instituto, este ente, con algunas modificaciones, con algunas cosas diferentes que pedíamos, pero bueno, la voluntad de poder acompañar el proyecto de Nicolás, del Ejecutivo, están. Y nada, la verdad que celebro que se haya votado por unanimidad y acoplarme a las palabras del concejal Cursil Castro.